yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita. En mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Y aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad como el tuyo, nada más, madrecita, como el tuyo no habré de encontrar. Muy buenas noches, muy buenas noches. Una entrega muy especial a propósito de que hoy celebramos a todas las madres. De manera muy especial a las madres dominicanas, a ti madre que nos ves y por supuesto a mi madre, un abrazo, un beso desde aquí, desde Opiniones. Celebramos a las madres con una entrega muy especial. Y por supuesto hoy vamos a compartir con una mujer que no solo es una madre abnegada y que es uno de los roles que pocos conocemos de ella. Vamos a hablar con Jacqueline Mora Báez, quien es viceministra técnica de turismo, especialista en temas económicos, economista con maestría, pero sobre todo una mujer ejecutiva que nos va a mostrar el lado humano, el lado profesional y el lado, por supuesto, de una madre abnegada. Así que vamos a compartir con ella su experiencia como madre, pero también hablaremos, por supuesto, de su papel en el Ministerio de Turismo. Así que disfruten muchísimo de esta entrega especial para las madres dominicanas y vamos a compartir también informaciones muy valiosas de los temas que abordamos hoy en Opiniones. Sin más preámbulos, con mucha alegría y el júbilo de celebrar a las madres, compartimos esta entrega. Espero que la disfruten mucho. Madrecita del alma querida, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Y aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad como el tuyo, nada más, madrecita, como el tuyo no habré de encontrar. Y aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad como el tuyo, nada más, madrecita, como el tuyo, no habré de encontrar. Madre es la palabra más hermosa pronunciada por los seres humanos. Mi corazón rebosa de gratitud con el simple hecho de pensar que soy la madre de un hermoso niño que se llama Sebastián. Hoy en este día celebramos todas las madres dominicanas, mujeres especiales, mujeres honestas, trabajadoras, mujeres solidarias. Madre dominicana, desde aquí te abrazo y te mando todo mi cariño. Un beso, Charmin Díaz. Inmensamente agradecida. Con él todo cambió para mejor en mi vida. Mi alma hoy desborda de amor, de alegrías, de sensibilidades, de preocupaciones y de nuevas ocupaciones. Nunca más he dormido igual porque mi corazón está siempre alerta ante llantos, sonrisas, las miradas intensas y esas necesidades primarias. Evidentemente he tenido que hacer ajustes de agenda y asegurar un uso cada vez más óptimo de mi tiempo, procurando mantener ese equilibrio con los demás roles que asumo en mi vida personal,
también en mi vida política y profesional, lo cual ha sido un gran desafío. Sin embargo, he vivido estos primeros meses de mamá primeriza con un hermoso sueño hecho realidad, con las esperanzas revitalizadas y la certeza de que estoy completa y lista para darle más a la vida. Ser madre es un privilegio y deber. Es además miedos y alegrías, es dudas y esperanzas, y sobre todo es ternura al cuadrado. Muchísimas felicidades a todas las madres dominicanas en esta época tan especial que reconocemos su valor, entrega y dedicación. Felicidades. Bueno, estamos aquí en Opiniones muy contentos y de verdad que muy privilegiada de recibir a Jacqueline Mora Báez, quien es economista y viceministra técnica del Ministerio de Turismo, pero sobre todo una mujer admirable, y ustedes la van a conocer y van a entender porque ella es nuestra invitada especial en esta entrega del Día de las Madres. Muchos conocen a Jacqueline como la técnica probada, esa mujer de cambios, ¿verdad? De establecer estrategia, de manejar los números, las finanzas. Pero hoy vamos a conocer una parte distinta. Vamos a conocerla en su rol de madre, de hija, y de cómo ella lleva este tema de la mujer ejecutiva con esa madre que igualmente tiene exigencias desde el punto de vista social y familiar de cumplir con ambos roles sin descuidar ninguno. Señores, eso no es fácil. Vamos a conocer cómo lo lleva Jacqueline. Jacqueline, buenas noches. De verdad que me da mucha alegría recibirte nuevamente en Opiniones. Bienvenida. Y sobre todo, felicitarte en el día de hoy que celebramos el Día de las Madres. Gracias, Lenny. El placer es mío. Soy una admiradora de Opiniones. Gracias, gracias. Esa admiración es recíproca. Jacqueline, te conocemos como esa técnica, ¿verdad?, que ha dejado improntas importantes en las diferentes instituciones en las que te ha tocado desempeñar, ¿verdad?, algunos roles importantes. Pero hoy yo, en esta etapa del programa, no es que no vamos a hablar de tus temas, ¿no? Queremos conocerte en tu rol de madre. Y lo primero que quisiera saber es cómo la maternidad ha cambiado a Jacqueline, ha cambiado tu vida y ha cambiado tus circunstancias. Bueno, yo me considero una madre en construcción. Que decíamos ahí antes de cámara de que ser mamá no es el hecho de dar a luz y estar criando, ¿verdad? Son muchas etapas y cada etapa es una prueba nueva. Hay muchas etapas que no he vivido, ¿ok? Pero el primer paso es evidentemente quizá el más crítico, que es la decisión en aquellas que tomamos la decisión, ¿verdad? Fui madre de edad avanzada, a diferencia de muchas mujeres, por decisión, una decisión muy pensada, muy consensuada, debido a que cuando tú vives una vida de mucho trabajo, de mucha exigencia profesional, y llegas a una edad que no has tenido hijos, la decisión se torna todavía más difícil. Hay gente que dice que es más urgente. Acelerada, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero sí. Mira, te voy a contar algo interesante. Yo creo que todas las mujeres tenemos, en economía se llama una distribución normal, y yo digo que tú llegas a un nivel tope donde me pasó a los 31, 32 años que yo quería tener un hijo, tenía una pareja en ese momento, yo quería tener un hijo. Y después esa urgencia como que se va. ¿Verdad? Totalmente. Y luego de ahí viene esa decisión más pensada. Y ahí es más madura también. Es más con madura. Otras condiciones también profesionales de estabilidad económica, que eso es importante. Sí, y te voy a decir algo más, hasta con una sensación de riesgo mucho mayor, porque al no ser una decisión emotiva, ¿verdad?, sino pensada, regularmente ese tipo de decisiones. Así, ahora te puedo decir lo siguiente, ser madre me dio sobre todo humildad. Humildad de tantos años, hablar de madres y luego verte a ti en el rol y darte cuenta, ¿verdad?, que no es lo mismo llamar al día. Que verlo llegar. Que cada llegar. Experiencia y cada caso y cada hijo es diferente. Es diferente. Totalmente. A mí que me tocó ser lo más avanzado, yo siempre escucho
a la gente decir, mira, no importa, uno ya tiene que tener hijos después de los 40, hijos después de no sé qué, todo se puede. Mira las madres europeas, la realidad es que si yo tengo que dar un consejo, le digo, tenlo temprano. Claro, la energía es diferente. La energía sobre es todo diferente. Cuando se es primeriza. Porque cuando yo, se primeriza. Claro, yo he escuchado muchas anécdotas de que ya el segundo se cría como sea, porque ya tiene la experiencia del primero. Se cayó, sí, se cayó. Pero cuando eres primeriza, y sobre todo si tienes solo uno, se cae ese niño, esa niña, y eso es lo último. Pero ya después de dos, y el tercero la lleva peor. No. ¿Tú te sentiste presionada cuando llegabas a esa edad, que no tenemos que decir la verdad, porque cada quien lo vive a una edad diferente? No, esa presión, cada mujer la lleva en una edad diferente y dependiendo de la circunstancia que vive, si tiene pareja, si no tiene, etcétera. Entonces, en tu caso, ¿te sentiste presionada y eso te aceleró la decisión? No, mira, te voy a decir, y mi mamá me mata, porque lo va a tener que escuchar, ¿verdad? La realidad es que yo creo que a mí me tocó una época en que las mujeres estábamos en ese mood, en ese rol de quiero avanzar profesionalmente, etcétera. Y a nuestra generación en particular, esa presión que le tocaba a muchas generaciones, por lo menos en mi caso, yo no lo sentí tan así. Y ahora te voy a hablar la otra cara de la moneda. No la sentí para nada. Pero me pasaron cosas muy interesantes. Por ejemplo, mi mamá, que era una persona muy conservadora, ya cuando yo tenía más edad, muy conservadora, de no, mire, usted se tiene que casar, las cosas son de... Tú sabes, el conservadurismo claro. Allá en su máxima expresión. Ya entonces en un momento ella me decía, ten un hijo, que eso no es nada. Ten un hijo, que eso no es nada. La realidad es que después me costó a mí misma tomar la decisión, pero yo te puedo decir que la Jacqueline, mamá o mamá en construcción, porque me falta un camino muy largo por recorrer, creo que primero es una Jacqueline mucho más humilde, es una Jacqueline mucho más vulnerable, muchísimo más vulnerable, es una Jacqueline a nivel profesional. Es interesante, o sea, yo no viví esa historia, y te voy a ser honesta, yo no viví esa historia de que, wow, nació amor a primera vista. No, nosotros tuvimos que construir una relación. Tuvieron que conocer. No, Daniel y yo tuvimos que construir esa relación. Pobre Daniel. Daniel y yo tuvimos que construir esa relación. Lo otro es que viví el hecho de que no es que te cambia toda tu vida, ¿verdad? Es que cambias tú. Tus prioridades. No, es que el resto de tu vida sigue igual. No es que la vida me cambió. No. Tu vida, que es una construcción, todo sigue igual. La que cambia eres tú, y entonces a raíz de tu cambio, tú entiendes que fue lo otro que cambió. Pero quien cambiaste fuiste tú realmente. La maternidad para mí ha sido fabulosa. Antes más de flexible. Ser... Sabemos que tú, y yo debo de confesarlo aquí, que tuvimos la oportunidad de cursar, ¿verdad?, estudios juntas en Varna. Y Jacqueline, súper metódica, disciplinada, casi ni hablaba. Claro, en la clase para participar, pero muy centrada. Después de Daniel, ¿qué ha cambiado de esa Jacqueline? Más flexible. Y me conociste con Daniel, ¿eh? Porque Daniel vino en el año 2017. Daniel tiene 6 añitos ahora. A ver, mira, yo le digo a todo el mundo, lo primero que soy mamá de varón, porque hay una diferencia. Soy mamá de niña, yo soy mamá de varón. Hay una diferencia fuerte, tan fuerte que yo digo que una vez que tú tienes un niño, un varoncito en tu vida, y sobre todo cuando tienes esos 3 o 4 años, bueno, entre los 2 y 5 años, todavía hay 6, yo le digo a la gente, ese día tú te diste cuenta que te enamoraste por primera vez. Todo lo demás... Toda esa crisis que tú hacías, todas esas depresiones que te daban, toda esa vicisitud y eso que uno pasaba, tú cuando tienes ese hijo te das cuenta que te enamoraste por primera vez en tu vida. Eso que te hablaban de esa canción de José Luis Perales, el amor es incondicional, el amor todo lo puede, el amor todo lo espera.
yo creo que la manera más fácil de poder entender esa canción, que mucha gente dice que no es así, es cuando tú tienes un hijo. Lo amas profundamente, pero lo más fuerte que a mí me ha pasado después de ser madre es encontrarme con un espejo. A mí me decían eso. Tu hijo es tu espejo, pero el mío, si tú, lo primero es que si tú ves una foto te das cuenta que es un espejo, pero lo más fuerte es estar delante de una persona que tú sabes que lo que tú le digas, tú sabes lo que va a responder, tú sabes lo que está pensando, tú no lo puedes manipular, porque es que tú te estás manipulando a ti mismo. Claro. Hoy. Es un reflejo de ti. No, no, no. Hoy temprano en la mañana, mi hijo me viene con el desayuno y me dice, mamá, es que yo no quiero ese queso, no me gusta, con esa papa. Y yo le digo, déjame verlo. Le digo, cóntrale, ¿verdad? Ve, dile que te lo cambien. ¿Qué tú quieres? ¿Sabes lo que él me respondió? Dime, ¿qué tú crees que yo quiero? Un café. No, tú sabes lo que me dijo. Dime, ¿qué tú crees que yo quiero? Y él me estaba haciendo una pregunta a la cual yo tenía la respuesta. Ah. Ese espejo, que eso es como que le escribí un verso a mi hijo. Y en él le decía que entendía, una vez que fui mamá, por qué en el cine las mismas películas se repiten 30 años después con personajes diferentes. Cuando tú tienes un hijo, entiendes que el remake de una película es parte de la vida de todo ser humano cuando tiene sus hijos. Definitivamente. A mí me pasa mucho con mi hija. A veces nos preguntan que si somos hermanas. A ella no le gusta porque ella entiende que la pone mayor. Pero no, en realidad, tú te quedas. No, yo, claro. Pero en realidad es que también ese día a día, ellos van absorbiendo. Cuando escuchamos a las abuelas que corregían, y decían que los hijos son como la esponja, es cierto, porque van cultivando. Y esa misma, quizás el hábitat, el compartir diariamente, también hace que, ¿verdad?, se vayan entrelazando las personalidades. Aunque cada quien nace con la suya, yo creo que hay una parte que nosotros la desarrollamos de nuestros padres. Sí. ¿Cómo tú llevas, Jacqueline, el equilibrio, el balance entre tus responsabilidades profesionales, que son muchísimas, más ahora que estás al frente de responsabilidades en un ministerio tan demandante como turismo, el principal ministerio en cuanto a los recursos que genera nuestra nación, que tienes que viajar mucho, etcétera? ¿Qué te hace y cómo tú logras ese balance entre tu rol de madre y tu rol de viceministra de turismo? Mira, hace un ratito me preguntaste cómo te cambió esa estructura. Y yo creo que ser madre me enseñó a priorizar y a dejar pasar, ¿verdad? Mi vida típica, como la gente me conoce, para mí no existe una hora de trabajo, para mí no existe un día de trabajo. O sea, para mí, yo trabajo domingo, lunes, en la mañana, en la noche. Mi hijo me enseñó a tomar vacaciones. Mi hijo me enseñó a priorizar, a que las cosas se pueden dejar para después. Pero, evidentemente, como bien dices, tras asumir responsabilidades de este tipo, sin dejar las responsabilidades previas, porque tengo una empresa y no, tampoco podía cerrar la empresa, ¿verdad?, como tú lo sabes. Ha sido quizá el reto más fuerte. O sea, el reto más fuerte. Este es el momento de mi vida en el que yo estoy enfrentando las cuestionantes personales más duras hechas por mí misma. En tu interior. Claramente. ¿Nos puede participar una de esas cuestionantes? Mira, cuando tú tienes que poner sobre la mesa el hecho de, yo tengo parte de mi responsabilidad, no solamente hacer el trabajo que se me asignó bien, sino aportar a la estabilidad de mi país cuando yo tengo 25 años hablando de economía, cuando ese concepto yo lo tengo arraigado. Vis-a-vis, eso como tú dijiste, me toca viajar, me toca esto. De repente te volteas y tú ves que o miras hacia atrás o te encuentras con amigos que tuvieron en periodos anteriores y tú dices, wow, le quito tiempo a mi hijo,
quitarle tiempo, sabemos todas las implicaciones que eso tiene, porque nada es gratis en la vida. Y la grave pregunta que usted hace, ¿le vale la pena? Esa es una pregunta que tú te la haces constantemente. ¿Y tú sabes a qué tú apuestas? Tú apuestas a que tu hijo puede manejar eso. Tú apuestas a que tu hijo se parece a ti. Y a que lo pueda entender de adulto. A que lo pueda entender. Y no a reclamar ese tiempo que quizás se dedicó a otra cosa que también es parte del tiempo de tu producción y desarrollo profesional que le va a beneficiar y que le va a permitir, en este caso a ti como madre, darle esa estabilidad que igualmente necesita. Yo quiero mostrarte una foto para que tú nos digas qué significa esta foto para ti, qué ves en esa foto, si la puedes definir con una palabra. Mi vida, yo veo. Qué bella, se vale llorar, ella tiene los ojos. No, esa es mi vida. Super, eso que tú me estás poniendo ahí es mi vida entera. Vamos a ver otra imagen. Este momento, ya vemos a Daniel pequeño, aquí está un poquito más grande. Aquí está, ¿no?, un poquito más grande, viste que es igualito a su mamá. Ah, esa es mi mamá. Aquí, madre, una cosa, estamos viendo a Jacqueline la madre. Háblanos de la Jacqueline hija. ¿Y qué tú le vas a decir a tu mamá que te está mirando hoy, hoy es Día de las Madres? ¿Qué mensaje tú le das a tu mamá desde el corazón y desde ahora tu experiencia como hija convertida en mamá? Mira, yo creo que ser hija de mi mamá fue difícil. No fue sencillo. Mi mamá viene de una historia, tiene su propia historia familiar, como todas las madres. Y posiblemente a nivel de los recursos que nosotros tenemos hoy en día, que no tienen que ver con la parte económica. Yo creo que relativamente económicamente mi mamá tuvo una vida fantástica. A nivel de los recursos, las madres hacen lo mejor que pueden con los recursos que pueden. Nosotros éramos cuatro. Yo tengo a Daniel nada más. Y yo, tú acabas de decir ahorita, el primero es una chulería. Yo, el último, se cría. Yo fui la última, yo fui aquella que se crió. Sin embargo, mi mamá era muy exigente. Mi mamá, te voy a decir algo real, ahora. Yo siempre me cuestionaba. Y decía, ¿por qué ella exige tanto de mí y de mis hermanos, no? Y todo. ¿Tú eres la única hembra? No, la más pequeña. Y cuéntale, ¿por qué exigen tanto de mí? De la mayor también exigían, pero yo decía, ¿por qué exigen tanto de mí? ¿Por qué todo lo mío? Ella, yo estudié en un colegio diferente a mis hermanos. Yo, porque ella así lo diseñó. Y yo iba a salir, te voy a poner un ejemplo. Que lo di ayer, a mí me cambiaron de colegio a mitad de camino, en sexto de secundaria. Y en el colegio anterior, yo llevaba siempre, todos los meses, lo que allá daban medallas. Yo llevaba la medalla de aplicación. La muchacha más aplicada. Yo llegaba a mi casa y le decía a mami, mira, medalla de aplicación. Y mami me dice, no, a la que hay que quemar es a las profesoras. esa era la respuesta. Claro, yo tenía falta ortográfica y ya veía, pero ven acá, que tú no estás a un nivel. Y decide cambiarme de colegio. Cuando me cambio de colegio, me hacen las pruebas de entrada, saqué 25 de 100. O sea, le dieron la razón a mi mamá. Tú no te imaginas la cuerda. Me parezco mucho físicamente, en las maneras de pensar. Mi mamá fue en mi casa, mi papá murió, mi mamá está viva. Mi papá fue un hombre extraordinario, para mí un papá por excelencia. Siempre quise tener a mi lado un hombre que se pareciera a mi papá. Mi mamá fue el rigor. Fue las costumbres. El carácter. Fue el carácter. Corrección. Eso tiene un precio, ¿verdad? Entonces mi papá era el popular y mi mamá era la no popular. Con el tiempo me di cuenta, es duro, cada vez tú le vas dando más razón, ¿verdad? A tu mamá. ¿Por qué no me aceptaba este amiguito? O yo estoy quizá en la misma tesitura, voy a estar con mi hijo. ¿Por qué yo no podía irme los fines de semana a casa de una amiga mía? O yo tampoco estoy dispuesta a que mi hijo lo haga. Entonces, mi mamá tuvo un rigor, unas costumbres, unas decisiones dentro del hogar. Las madres, por lo general, los hijos nunca vamos a ver el real sacrificio que nuestros padres, pero sobre todo nuestras madres, hicieron. Mami no era una persona cariñosa. Sin embargo, con mi hijo es extremadamente cariñosa, ¿verdad? Claro.
Pero sobre todo, mi madre siempre estuvo. No recuerdo, bueno, quizá más grande, mi mamá hice de viaje. Mami siempre estuvo. Hoy me toca apoyarla yo a ella. Enviudamos juntas con un mes de diferencia. Ay, eso, eso nos acercó. De verdad que es una situación que te abrazo. Eso nos acercó, si tú supieras, eso nos acercó. Y mi mamá se tornó una abuela cariñosa, cercana. Después de grande fue que la oí con palabras de afectos. Creo que si yo tuviera que definir lo que soy, mi papá fue un hombre extraordinario, fabuloso y hacía todo conmigo. Pero yo creo que quizá lo que yo soy podría definirlo un 70% mi madre, 30% mi padre. Pero un hombre bondadoso, bueno. Muy objetiva. Yo no creo que me acercara nunca al nivel de bondad que mi padre tenía. Mi mamá era más mujer, más sagaz, menos... Complaciente. Dudaba más de los demás. Yo no salí en tanto eso a ella. Pero hoy, que me toca tener un rol de hija de verdad, mi vida siempre no fue la hija típica de déjame buscar a mamá para llevarla para el salón. Sin embargo, de niña, mi mamá siempre hizo eso conmigo, ¿verdad? Yo era... Era como una hija rebelde. No, mira, y yo nunca... di problemas en mi casa de ningún tipo porque yo siempre estuve bien arraigada que esa no era mi casa, como yo decía. Me dice, bueno, pero no es así. Pero nunca luego fui la hija, la típica hija de que yo voy a salir con mi mamá para aquí, para allá. Pero después de ser madre, esas cosas cambiaron. O sea, que ahí viste y comprendiste esos esfuerzos quizás que tu mamá tuvo. Yo quiero que tú le mandes unas palabras a tu mamá. La vamos a presentar luego de la pausa, ve pensándola, para que también entonces cultives esa parte del afecto en este día especial. Volvemos en breve. Hola. Bueno, ser madre es una de las bendiciones más hermosas que Dios me ha dado. Tengo el privilegio de ser madre de dos princesas, una de 10 años y otra de 5 meses. Ha sido un reto bastante grande porque con la grande pues toco temas más profundos de preadolescencia y por otro lado estoy volviendo a comenzar, ya ustedes sabrán, cambiando pampers, trasnochándome, comprando leche. Pero nada, es lo más hermoso que me ha podido pasar, es mi motor. Por lo que me levanto todos los días y siempre agradecida de Papá Dios por este título, ser madre. Una de las bendiciones más hermosas, el privilegio que Dios me ha regalado. Eso es un agradecimiento eterno. Y nada, quiero felicitar a todas esas mamis luchadoras, dedicadas, amorosas, que se levantan todos los días para echar para adelante a sus bebés, a sus hijos. A esas, un fuerte abrazo y muchísimas felicitaciones en este Día de las Madres. Siempre he dicho que tener un hijo es tener el corazón caminando por las calles y esa calle se incrementa en la medida que pasan los años y ellos crecen. Es una etapa muy desafiante porque te toca ser madre de una persona que es mayor de edad. Los desvelos de los primeros años ahora se convierten en los desvelos esperando que regresen a casa de la vida social que les corresponde vivir. Son sus primeros pasos con la responsabilidad de la adultez. Yo particularmente no paro de hablarle a mi hija Estefanía, con la firmeza de una madre, con la responsabilidad de una ciudadana y por supuesto que con la historia y la experiencia de una mujer. Toca confiar, seguir haciendo el trabajo, que no pare independientemente de la edad y por supuesto colocarlos en manos de Dios. Gracias por seguir en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcíaG. Y quiero aprovechar para invitarles a visitar nuestro canal de YouTube, a suscribirse y, por supuesto, activar la campanita de notificaciones. Jacqueline, yo te dejo un reto fuerte antes de la pausa porque, según he podido escuchar, ¿verdad? No eras tan expresiva, digamos así, con tu mamá. Entonces, un mensajito breve y conciso para entonces continuar con los temas de la entrevista. Mi mensaje sería gracias, porque en los últimos años mi madre ha sido la persona
más importante de mi vida junto con mi hijo. Le doy las gracias por haber sido la mamá que fue, a pesar de mi negación por muchos años. La semilla que puso en ese proceso me ha hecho ser la mujer, la madre que soy, y siempre me limito a pensar que va a seguir tan sana y tanto tiempo, porque pensarlo de otra forma sería extremadamente difícil para mí. Sí, yo lo sé. Así que de verdad, mis mejores deseos también para tu mamá, desde aquí felicitarle, y por supuesto a mi madre también. Te deseo lo mejor, te amo mucho y espero que estés pasando un lindo día. Jacqueline, como madre y conociendo la situación sociopolítica, económica, en tu rol de economista, ¿cuáles son las problemáticas que más te preocupan en este momento? Te voy a hablar como madre y economista al mismo tiempo. Mira, yo creo que ser madre te pone sobre la mesa más fuerte el impacto que ha tenido en el mundo, pero en República Dominicana, de las crisis al interno de las familias. La economía, la gente piensa que es número. La base de la economía es realmente decisiones de individuos, decisiones de personas. Y lo que modelamos todo el tiempo los economistas son personas, seres humanos. Por eso a veces nuestras proyecciones son tan malas. Es muy difícil modelar el ser humano. Cuando tú te dedicas como yo, que tuve esa oportunidad, yo sí tuve la oportunidad de autocuestionarme como ser humano, de en un momento cuestionarme si yo tenía la capacidad de ser mamá y durar más tiempo para hacerlo y trabajarlo. Yo te puedo decir que los que llegamos al gobierno, los que llegamos al Estado, los grandes empresarios, son producto del seno familiar de donde vienen. Por lo cual, y voy a caer en lo que cae mucha gente, pero desde otra perspectiva, a mediano plazo, pensar el tipo, la calidad y la estrategia de educación es fundamental. La básica, pero Lenin. La universitaria. La básica, antes de la universitaria, la técnica y la intermedia. Yo te voy a poner un caso. En un hogar, y no podemos tratar de cambiar el mundo y República Dominicana de un día para otro, en un hogar existe una dinámica familiar donde tú puedes tener agresión, donde esa agresión puede venir producto de que la realidad es que la mujer hoy en día ha avanzado mucho más rápido que el hombre y que posiblemente el hombre en ciertos estratos sociales no está preparado para eso. No lo asimila. No lo asimila. Eso te queda una agresión, y donde hay niños, esa agresión, el impacto que tiene en el niño es que reduce su capacidad de absorción de cualquier inversión en educación que tú hagas por el niño. Entonces, cuando tú tienes un hogar donde ese niño, después que sale de la educación, llega a ese hogar, y cuando sale de ahí, ese 4% que tú estás poniendo en él, tú lo estás tirando a la basura. Porque posiblemente en lo que él está pensando es, yo tengo que producir dinero, cuando yo sea grande voy a matar a mi papá, al marido de mi mamá, yo voy a hacer no sé qué cosa. Entonces, inmediatamente ese núcleo familiar está desintegrado, roto, disfuncional en su máxima potencia, porque de disfunción todos los entes sociales la tienen, incluyendo las familias. Por ende, el no invertir en ese ente social hace que esa rentabilidad de la educación que tú tienes sea peor. La tanda extendida, la gente decía, mira, no es una tanda extendida, es una tanda lenta, porque lo que hace es que lo mismo que te dan en la mañana te lo repiten en la tarde. Y logró sacar a ese niño más tiempo de su hogar y impactar económicamente el hogar, porque el niño ya no tiene que comer allá, ya no tiene que desayunar allá. Y ambos padres pueden atender algún compromiso laboral y producir. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En esos estratos sociales, que es donde está el futuro de la República Dominicana, esos papás, la mayoría, desertaron. No van a llegar a la educación universitaria nunca. Desertaron porque la calidad de la educación secundaria y la educación técnica es tan mala que cuando tú estás en primero de bachillerato, tú dices, todas estas horas que yo puedo estar produciendo y aquí no me están enseñando nada, olvídate de eso, que yo me voy a producir. Si bien la rentabilidad inmensa está en primer lugar en edad temprana, antes de que tú entres a primero de primaria,
de los 1 a 6 años, eso está muy documentado, o ahora le pusieron un añito más y le están poniendo de los 1 a los 7, me dieron un año más a mí para ver si yo arreglo alguna cosita con Daniel. Luego de eso viene, ¿cómo tú detienes a un muchacho de 13 o 14 años de salirse del sistema educativo? Entonces, la educación secundaria... Cuando, Jacqueline, le sumo a eso, tú tienes en las redes sociales un bombardeo de figuras, de ejemplos de personas que se jactan de mostrar. Yo no estudié y produzco. Yo no estudié y produzco más que un médico. Yo no estudié y produzco más que un abogado. No necesité ir a la universidad. Tú puedes lograrlo y tener ese medio, pero yo creo que no debemos de enrostrarlo tanto para no desmotivar a aquellos que quizá no tienen tu talento de llegar por esa vía. Eso es así. Es preocupante en realidad. Pero lo más fuerte es que quizá esa parte es difícil de cambiar. Entonces, la que podemos cambiar es la de la educación secundaria. ¿Cómo yo rehago un currículum de educación secundaria y secundaria técnico vocacional y profesional que lleve a que el muchacho vea en esa educación y comience inclusive a ser productivo desde esa edad temprana para evitar, oye esto, la deserción, para aumentar sus probabilidades de ser un jefe de hogar y para disminuir con eso muchísimos de los problemas que nosotros tenemos hoy dentro del hogar? No, y en las calles, la delincuencia que muchas veces viene producto de eso mismo, que caen en las drogas, tienen que ir a la calle y ahí entonces se contaminan con esta tendencia, lamentablemente, o vienen situaciones como un embarazo temprano, tienen que unirse, venir un tipo de producción forzada cuando quizá no estaba preparado. Jacqueline, hablemos un poco de turismo, de tu experiencia ahora en el Ministerio de Turismo. A mí me inquieta mucho saber cómo ustedes, en aquel momento tan complejo, donde el mundo entero estaba cerrado, pensaron, se arriesgaron a abrir o reabrir el turismo en la República Dominicana como un mecanismo de dinamizar la economía. Era una decisión compleja, fue polémica, muy cuestionada. Gracias a Dios dio buenos resultados, están ahí. ¿Cómo surge? ¿Cuál fue la clave para tomar esa decisión? Mira, Lenis, esa decisión no fue una decisión de un momento a otro. Durante todo el proceso de transición, hubo muchas tardes, muchas horas de trabajo, tratando de armar lo que luego se le llamó un plan de recuperación responsable del turismo. Muchas noches. Recuerdo dos días antes, el 16 de agosto, cuando se nos llama a presentar cuál era la estrategia, pues ahí había un grupo de iniciativas, todas encadenadas a muy corto, mediano y largo plazo. No fue un plan de solo salir del COVID. Fue un plan de recuperar, evidentemente, el flujo turístico y además, a la par, transformar los destinos, porque el nuevo turista, el que queríamos traer, era otro. Totalmente. Ahí tengo otra inquietud. Hablamos de los 10 millones y te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Cuándo estimas que lograremos recibir los 10 millones y llegar a la meta? Y segundo, lo que me inquieta es el enfoque en cantidad y no en calidad de turismo. Y ojo, no es discriminación, sino un turismo más de inversión, un turista que no necesariamente va a un todo incluido y no sale afuera a dinamizar la economía. Esos recursos, según algunos técnicos, entienden que sale, no se queda una proporción importante en Dominicana. Y tú me podrás decir si es cierto o no, pero ¿cómo vamos en esos criterios y estrategia para también fortalecer no solo la cantidad de turistas que recibimos, sino también la calidad o la cualidad del turista que queremos recibir en República Dominicana? Bueno, te cuento. En ese mismo plan de recuperación responsable que se hizo de todo, porque no fue teórico, fue el ministro visitando países, inversionistas, gente durante todo este proceso, y nosotros sentados con la Organización Mundial de la Salud, que es quien nos dice: dejen de estar pidiendo pruebas. Las pruebas son escasas, se necesitan al interior de los países y ahora tú se la vas a estar dando y exigiendo a una gente que lo que quiere es viajar y poner su vida en riesgo. No es ni siquiera justo que tú la pidas. No había mucha motivación para viajar, es cierto. Pero sin embargo había gente que sí estaba dispuesto a hacerlo. Lo otro era que, como se hizo en el marco del Gabinete de Turismo,
estaba dentro del gabinete de turismo la parte de salud. Y no se hizo de que simplemente vamos a abrir, no es. ¿Cuál es la estrategia de salud? La estrategia de salud de República Dominicana fue reconocida internacionalmente. Sí. Nosotros abrimos hacia afuera. Y les felicito, de verdad que mis felicitaciones de aquí a ti, a todo el equipo, al ministro, porque esa estrategia... se arriesgaron y de verdad que los resultados están. Se arriesgaron porque el mundo estaba cerrado, no totalmente, pero gran parte. Ahí hubo que armar muchas patas porque no era nada más de que abrir. Hoy, si los aviones no estaban llegando, ¿cómo iban a llegar los turistas? Era sentarse con la línea aérea y decirle, yo voy a hacer esto, esto y esto, y vamos a tomar el riesgo juntos. Luego decirle a los hoteles, pero abre, porque si el turista llega aquí, ¿dónde se va a quedar? Los hoteles, y ahora voy a responder esa pregunta. De la calidad del turista. Déjame contar. No te puedes ir sin hablar. No, pero espérate, eso es lo más lindo. Que no fue que nosotros quisimos cambiar ese mix, es que ese mix cambió solo, déjame contarte. Los hoteles y ese hotel, y ese esquema que no nos gustaba mucho porque el dinero no se quedaba aquí, ese que tú me estás diciendo, fue el que nos salvó. Pero ¿tú sabes por qué? Porque si tú vas a Francia, tú vas a Francia y te vas a quedar dentro del hotel. No. No, imposible. Si tú venías a Dominicana, podías quedarte dentro del hotel. Sí. Y vas a tener playa, sí, comida, todo, bebida, entretenimiento. Ese esquema nos hizo poder hacer lo que se llamaban burbujas sanitarias. Cuando nosotros salimos a hablar y le dijimos, ven acá, que tú vas a salir de tu burbuja y vas a entrar en mi burbuja sin tener que salir del hotel y tener y con menos playa. Riesgo. No. Y una playa preciosa porque tenían años sin recibir contaminación. Entonces, en primer lugar, tenemos que darle el mérito a eso. En segundo, antes te llegaban 95 de cada 100, 95 en hotel 5. Hoy es 70-30. Hoy tenemos más habitaciones no hoteleras que hoteleras. Hoy estamos recibiendo un turista que no nada más va a un hotel. Ese turista va hoy a las alquileres de corto plazo y sale a la economía. Excelente. Y no fue que yo salí con un megáfono a decir que eso era lo que yo quería. ¿Tú sabes qué? Lenny, ese es el nuevo turista. El mismo mercado te no va a imponer. Que yo quiero cambiar el turismo. ¿Adivina qué? Yo tengo que cambiar mi destino ahora. Ahora estoy cambiando mi destino. Y algo interesante, Lenny, es que dentro de esa estrategia que yo te dije, estaban todos los elementos. ¿Cómo hacíamos? Teníamos una estrategia para turismo gastronómico, teníamos una estrategia para turismo de congreso, teníamos una estrategia para turismo de aventura, teníamos una estrategia para turismo comunitario. Hace un año y medio lanzamos con la JAC el proyecto del turismo comunitario para que salga hacia afuera. Y ahora te voy a responder de si el dinero se queda aquí o no. Nosotros tenemos un modelo diferente en República Dominicana, donde gran parte de esos hoteles son financiados por un banco dominicano, donde cuando le entra el dinero, el dueño del hotel tiene que ir a pagar los intereses al Banco Popular, al Banco de Reserva, al Banco VHD. O sea, que esos intereses vuelven a ese banco. Lo otro es que gran parte de la inversión, te digo algo ahora, gran parte de la inversión antes era 80 hoteles, 20 inmobiliarios. Hoy en día nosotros tenemos un 50-50 hoteles inmobiliarios. Los inmobiliarios, ¿quién compra el inmobiliario? La clase media. ¿Qué hace la clase media? Se endeuda para comprar un inmobiliario para luego alquilárselo a un turista. Si a ese turismo le va bien, ¿a quién le va bien? Le va bien a la clase media, le va bien a los bancos. Pero además de todo, Lenin, hoy están invirtiendo los fondos de pensiones en hoteles. El único hotel que hay en Miches es de un fondo de pensión. Tenemos 9 hoteles más que vienen a Miches, de lo cual más de la mitad es inversión nacional. Nacional. Yo te proyecto que de aquí a unos años, gran parte de la inversión, más del 50% de la inversión, si no lo es ya hoy, tiene capital dominicano. En un tiempo va a ser un 75-25. Ya las marcas, excelente, son solo marcas. Y por ende, gran parte de los beneficios se queda aquí. En República Dominicana, con la educación que hay, turismo es un sector fundamental y lo va a seguir siendo. Puntos turísticos que están quizás un poco, digamos que desplazados o en un momento de crisis. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer? Si hay algún plan con, y muy breve, que el tiempo se nos agota, pero no puedo dejar de hacer esta pregunta. Boca Chica, ¿hay algún plan de rescatar Boca Chica, la zona de Juan Dolio, que es una zona que está sumamente, digamos que descuidada y ha desmejorado en cuanto a la atracción turística y a recibir turistas? Bueno, hoy te voy a hacer una invitación. Tienes que ir a Guayacanes. Parte de la estrategia era el rescate del Frente Marítimo de la República Dominicana. Somos un turismo de sol y playa y las playas estaban absolutamente abandonadas. Hoy en día se está invirtiendo en unas casi 16 playas. Se entregaron en Barahona, Corbandito, en Barahona, Los Patos
y otra playa en Barahona. El malecón se acaba de hacer de Cabrera. ¿Quién hablaba de Cabrera? Cabrera está llena de gente de la industria del cine con Aman Resorts y que se van a hacer otras inversiones inmobiliarias. Juan Dolio, ¿tú sabes qué? Proyectos inmobiliarios que tenían tiempo en Juan Dolio, estancados, que nada más esas burbujas que tenemos allá, tipo Hemingway y eso, hoy en día van por su tercera etapa. Guayacanes, se hizo el proyecto Guayacanes 1, Guayacanes 2. Hoy toda la playa se hizo un diseño estándar, donde tú vas, todos los vendedores se sacaron, se pusieron en unas estructuras sostenibles, bellas, se le dio crédito, se le dio capacitación, se está rescatando el malecón de San Pedro de Macorís, se está rescatando la playa de Macao, se está rescatando Puerto Plata, viene todo el proceso de Miche con nueve inversiones nuevas en Miche. Boca Chica, hay todo un proyecto. No me dejes Boca Chica fuera. Boca Chica. Boca Chica es la Duarte con París de las playas, ¿verdad que sí? Claro. Eso quiere decir que tiene su complejidad, pero te cuento. Hoy en día el Viceministerio de Destino, que está liderado por la viceministra Patricia Mejía, que es la encargada de ese proceso de transformación, donde se ponen, no es solamente la parte de infraestructura, se le pone un gobernador a la playa, se le pone internet, se le pone luz, y en Boca Chica hoy estamos en todo el proceso de capacitación. Estamos contratando chefs que están capacitando a las cocineras de Boca Chica, se le están dando las charlas en financiero. Se va a hacer toda una reestructuración de Boca Chica y lamentablemente ya me le está llegando un chin el sargazo y hasta en eso estamos trabajando. Muy bien, Jacqueline, tú sabes que el tiempo en televisión es bastante abrumador y es corto. Y Daniel, pero se conoce cada rincón del país. Ay, qué bello. Celebramos hoy el Día de las Madres. Muchísimas gracias por compartir tu historia tan bonita feliz con Navidad. Nosotros. Digo, feliz Día de las Madres. Compartir tu historia y quiero comprometerte a una próxima entrevista para que hablemos más en detalle de los temas del turismo. ¿Te parece? Así será. Trato hecho. Señores, muchísimas gracias. Seguimos con más en Opiniones. Ojalá que nunca se acabe la luz que tienen tus ojos. Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo. Tú eres la culpable que yo exista en este mundo loco. La única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo. ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti, estos 9 meses. Y dime cómo te pago todo lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti, estos 9 meses. Antes te decía mami, ahora te digo mamá. Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar. Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás. ¿Y por qué voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas? Y dime cómo te pago todo lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti, estos 9 meses. Y dime cómo te pago todo lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti, estos 9 meses. Muchísimas gracias por compartir en Opiniones. De verdad que muy emocionados con esta entrega. Tanto sentimiento y de verdad que no hay amor más puro que el amor de una madre. Y lo sentimos, lo confirmamos cuando nos convertimos nosotras también y recibimos la dicha de ser madres. Así que disfruten muchísimo. Les esperamos en una próxima entrega de Opiniones. Muchísimas felicidades a todas las madres y por supuesto mucha paz, mucho amor, mucha salud para todas. Nos veremos Dios mediante el próximo domingo. ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví
dentro de ti estos 9 meses. Y dime cómo te pago todo lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti estos 9 meses.